Yo soy Juan Antonio Cubero, soy alumno de segundo de grado y bueno, voy a daros los conceptos básicos de... En primer lugar, voy a explicar lo que es Ember, obviamente. Según la documentación oficial, Ember es un framework de JavaScript para crear aplicaciones ambiciosas. Yo le voy a añadir algo más. Ember es un framework de JavaScript que se basa en el modelo vista controlado. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues obviamente una optimización del código, con menos líneas de código hacemos más. Una mayor organización del código, no nos volvemos locos, por ejemplo, yo no sé, esos hilos gordos de JavaScript, ese archivo de JavaScript que tenía 5.000 líneas, eso con Ember nos olvidamos, tiene una organización muy clara, gracias a que se basa en esta propuesta de diseño, que es el modelo vista controlado. ¿Qué es el modelo vista controlado? Pues como he dicho antes, una propuesta de diseño. Una propuesta de diseño que lo que hace es organizar el código en tres capas y estas capas están acotadas según su función o responsabilidad que tienen en el programa. Entre ellas tenemos el modelo, vista y controlado, lo que forman las siglas de este nombre. El modelo es la capa que trabaja con los datos. Es la capa que inserta los datos, es la capa que elimina los datos, es la capa que modifica los datos y es la capa que recupera los datos. ¿Qué es la vista? La vista es la capa que se encarga de visualizar los datos al usuario. Es la capa que, digamos, muestra al usuario final los datos recogidos. Y el controlador es la capa de código que sirve de enlace entre el modelo y la vista y responde a las acciones del usuario. Por ejemplo, imagínate que tenemos un login, tú metes el usuario y la contraseña del login y quien recoge esos datos es el controlador. O sea, tú pulsas el botón de login, automáticamente el controlador ya ha recogido esos datos, lo está procesando, lo está enviando, le está diciendo al modelo, oye, compruébame esta, a ver si está bien. Y cuando ha comprobado que esto está bien, le envía la vista y dice, a ver, esto está bien o esto está mal, nuestro mensaje de error. Básicamente sería este esquema. Tenemos el usuario final, tenemos la vista, que es lo que el usuario ve visualmente, es lo que se encarga de visualizar los datos. Tenemos el modelo, que es lo que recupera los datos, y tenemos el controlador, que es el que reparte las acciones entre la vista y el modelo. Hay veces, hay excepciones en algunos frameworks en el que el modelo, si la vista lo necesita, puede darle datos adicionales a la vista. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a instalar Ember.js. Vamos a instalar Ember.fire, que es un módulo de Ember que lo que hace es facilitarte la conexión con Firebase. Firebase es un servicio de Google que te ayuda a almacenar datos mediante objetos JSON. Vamos a crear una aplicación en Ember. Vamos a crear la plantilla padre. Una plantilla padre es una plantilla sobre la que las demás se basan. Vamos a crear una ruta, obviamente un modelo, un controlador. Vamos a crear un pequeño formulario y vamos a crear un componente. Un componente, por decirlo así, es como una parte del programa que tú puedes reutilizar varias veces. Antes de empezar, quiero decir que Ember funciona con estos tres
con estas tres herramientas, funciona con NPM y Borgware, que ambos son gestores de dependencia, y funciona con Handlebar, que es como un motor de plantillas para Ember, como lo puede ser Twig para Symfony, lo de segundo que lo veréis dentro de nada. Instalación de Ember, pues los que tengáis Node, podéis instalar Ember con npm install-g ember clean. Si alguien utiliza Ubuntu, tiene que hacerlo con permiso de usuario, porque si no te va a decir que. Con permiso de administrador, porque si no te va a decir que no puede. Que no puede entrar a distintos archivos, distintas carpetas para instalar Ember. Luego, vamos a crear la aplicación. Ember new, nombre del proyecto. Yo, por ejemplo, he hecho. Si nos salimos ahora, yo he hecho un pequeño gestor de tareas que lo que te hace es añadir notas y esas notas se almacenan en Firebase. Ahora lo enseñaré en un momento. Una vez ya hemos creado la aplicación, cuando instalas Ember, te instala un pequeño cliente de comando que para mí es lo más útil que tiene Ember, porque prácticamente te organiza todo lo que es la aplicación. Tú únicamente lo único que tienes que hacer es programar las cosas que Ember te licencia. Vamos a instalar el módulo de Ember Files, ¿vale? Obviamente aquí hay un pequeño concepto, y es el concepto adaptador. Un adaptador es algo que se coloca entre el modelo y la API que tú estás consumiendo para formatear los datos, para que esa API pueda recibir los datos correctamente. Voy a poner un ejemplo. Cada API es de su padre y de su madre. O sea, cada API recibe los datos de una manera distinta. Entonces, lo que hace un adaptador es tu programa ese adaptador para que envíe los APIs de la manera que la API quiere. De tal manera que no tengamos ningún problema con que el modelo no envíe los datos de manera correcta y otras cosas. Emberfire es un módulo que es creado por Google. O sea, Google no lo da. Si te vas a Firebase y buscas algo relacionado con Ember, lo primero que te viene es Emberfire, que básicamente lo único que tienes que hacer es instalar y ya te viene el adaptador creado para que tú, nada más que crees los modelos, puedas directamente añadir los datos. De hecho, vaya a ver que es muy fácil. O sea, simplemente con poner Ember Insta, Ember File, y luego colocar los datos que tú necesitas para autentificarte en tu servicio de Firebase, ya no hay ningún problema. Cuando tú debes crear una aplicación en Ember, se te crea este directorio dentro de la carpeta de tu proyecto. Como podemos ver, tenemos varias carpetas. Una de ellas es la carpeta web. Aquí es donde vais a pasar la mitad de vuestra vida desarrollando en Ember. Donde tenéis la carpeta de componentes, la carpeta de los controladores, la más importante suele ser la carpeta de los modelos, la carpeta de las rutas y las plantillas. Aquí es donde vaya a pasar media vida programando, o sea, es la carpeta que prácticamente vaya a pagar. Luego, también tenemos la carpeta config. Aquí es donde la mayoría de los módulos se configuran. Aquí, por ejemplo, es donde tienes que tocar para decirle a Firebase que estos son tu API, tu clave de acceso, para que Ember pueda funcionar correctamente. Luego tenemos los Power Components. Ember, como funciona con Node y funciona con Bower, también le podéis instalar todos los paquetes que tiene Bower y que tiene Node. Por ejemplo, Materialize lo podéis instalar mediante Bower, Lustra lo podéis instalar mediante Bower, aunque también tiene un módulo en Ember. Todos los paquetes de Bower que queréis utilizar porque os sentís más cómodos usándolo, podéis hacerlo perfectamente en Ember. La plantilla padre. La plantilla padre, como he dicho, es una plantilla sobre la que se van a basar toda la ruta. Digamos que es la plantilla que toda la ruta van a tener como una especie de patrón. Por ejemplo, imagínate, yo quiero hacer una cabecera. Esta plantilla básicamente va a tener lo común de todas las plantillas. Yo quiero tener una cabecera, una aplicación normalmente no tiene una cabecera, con un título que tú tienes que repetir en varias plantillas. Pues lo que hace esta plantilla es que coge y dice, vale, esta es mi plantilla padre, y a partir de aquí van a venir todas las hijas, ¿vale? Esto, por ejemplo, es lo que hace, esto ya es un poquito de Handlebar,
OLED quiere decir que a partir de aquí van a aparecer las plantillas hijas. Por ejemplo, yo tengo una ruta que es linda, la ruta principal. Siempre van a aparecer en cada ruta mi cabecera con un H1, que es la charla, y después te viene una caja y dentro de esa caja todo lo que tiene que ver con el resto de mis plantillas. Por ejemplo, si yo estoy en el index y en el index tengo una lista de notas, ahí va a aparecer una lista de notas, pero antes va a aparecer siempre la cabecera. Si yo me voy y tengo un formulario de bloqueo, siempre, y me voy al login, va a aparecer la cabecera y luego el formulario de login. Porque así como funciona, no va a tener que repetir todo el rato, tengo que crear la cabecera con el H1, que si no sé cuánto, ¿no? Cuando me voy a mi plantilla, si mi plantilla es un login, lo que tengo que hacer es el formulario de login. Del header se encarga la cabecera padre, la plantilla padre. ¿Qué es una ruta? Una ruta, básicamente, de lo que se encarga es de asignar una determinada plantilla a una ruta de tu aplicación. Por ejemplo, si tú creas el nombre de la ruta, por ejemplo, index o login, se te va a crear un JS donde le vas a poder enviar elementos a esa plantilla y una plantilla en Handlebar para poder maquetar tus cosas. Aparte, esa plantilla se asignará a la ruta del nombre que le hayas puesto. Si le pones login, podrá utilizar la ruta log. Cuando tú pongas login en la ruta, aparecerá tu plantilla con tu JavaScript, con el controlador que hayas creado, todo. El JS, ¿para qué sirve? Normalmente suele servir para enviar elementos a tu plantilla. Por ejemplo, si tú quieres hacer una lista de notas en la ruta, aunque también lo puedas hacer en el controlador, podrás enviar toda la lista de notas que hayas recuperado de los modelos. O sea, yo por ejemplo en el router, que ahora lo veréis más tarde, pues yo tengo mi lista de notas y yo lo que hago es decirle, oye, llama al modelo, dile que necesito una lista de notas y cuando la tengo le digo a la plantilla, muéstramelo. Y llega la plantilla y te muestra la lista de notas. El modelo básicamente, como podéis ver, casi todo lo que se crea con Ember se crea con una línea de comando. O sea, si yo necesito un controlador, a la línea de comando le digo, crea un controlador, crea una ruta, créame un componente, créame el modelo. El modelo, EmberG, model, nombre del modelo. En este caso, nota. Siempre se te crea una clase. Si quieres, por ejemplo, ahorrarte el hecho de, por ejemplo, yo he escrito aquí una variable que se llama texto, y llamo a una clase que lo único que hace es definir yo qué tipo de variables tengo que meter. Puedes definir entre string, boolean, los tipos básicos que tiene JavaScript. Si lo dejas vacío, como yo por ejemplo, por defecto es string. Otra cosa que podéis hacer, que también funciona, es que en la línea de comandos pongáis el nombre de las variables que quieren que tenga vuestro modelo. Por ejemplo, si yo tengo una nota y mi nota quiero que tenga un título y un texto, yo lo que voy a poner es EmberG, model, nota, título, texto. Automáticamente se me va a crear el modelo con todas las variables hechas. Vamos a crear un controlador. El controlador, lo mismo, EmberG, controller, nombre controlador. Se te crea el controlador, la carpeta de controladores, lo buscas. Normalmente esto sí, el nombre de controlador, yo tengo la buena costumbre, porque si no, no funciona, de que tiene que ser igual al nombre de la ruta. Para que se asigne, las tres cosas. ¿Qué vamos a hacer en el controlador? Principalmente controlar las acciones que pasan en nuestra plantilla. Si tienes un formulario, por ejemplo, imagínate que yo tengo un formulario, demostrar notas, ahora os enseñaré la demo en directo. ¿Qué hago? Pues le digo, tengo una variable que se llama acciones y en las acciones meto una función que se llama ADD. ¿Qué va a ser esa ADD? Me voy a ir a mi campo de texto, document.getElementById, eso lo que hace es, me voy a un input con un ID de texto y lo que hago, le saco el valor de ese texto. ¿Qué hago? Compruebo si está vacío o no.
porque si está vacío me va a meter algo que te, me va a meter datos vacíos que no me interesan a mí para nada. Y le digo, créame un objeto, nota, con el texto tal, y me lo envía a al modelo, y el modelo que se lo envíe a mi servicio que tengo para almacenar los datos. Y automáticamente se almacenarán datos, incluso de forma asíncrona, ya se actualiza toda la aplicación. ¿Cómo reflejamos esto en la plantilla? Pues mediante un formulario, no tienes que poner ni action, ni tienes que indicarle el método post, sino que directamente lo que hace mediante Handlebars, le dice, oye, cuando ocurra un evento submit es cuando tú le pulsas enviar, ejecútame la función add que tengo en mi controlador. Y cuando hace eso, pues se va al controlador, busca la función add. Oye, ¿qué hace la función add? Ah, sí, pues tengo que crear un texto con el input tag. ¿Está vacío? No. Pues vamos a llevarlo al modelo para que lo suba a mi servicio. Un componente. Vamos a crear un componente. Un componente en vez de component name, lo que te hace es que te crea como una especie de plantilla, pero es una plantilla, es como un componente. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo una lista de notas, que tengo una lista de notas que quiero repetir en varias plantillas. Y yo que me voy a poner ahora a hacer la lista de notas una y otra vez, ¿qué hago? Creo un componente que es una lista de notas, y lo que hago es que en cada plantilla llamo esa lista de notas. Y no tengo que volverlo a hacer una y otra vez, sino que lo que estoy haciendo es rellamar objetos, reutilizar. Esto es lo que se llama, por ejemplo, programación modular. Tengo una parte de mi interfaz, tengo una parte de mi web que quiero reutilizar muchas veces en varias plantillas. No voy a poner a hacerla siempre, sino lo que voy a hacer es que la creo una vez y la llamo en cada vez que la necesite. Esta, por ejemplo, es mi plantilla. Esto lo que hago yo es la creo. O sea, esto es una plantilla de mi lista de notas que son una tarjeta con los textos. Y lo que hago es, esto lo tengo aparte, y cuando yo necesito de esto, la llamo. Bueno, y ahora os voy a enseñar un poco la parte práctica que he hecho para que veáis un poco cómo funciona Ember. Ember Server, por si no lo sabéis, es un comando que lo que hace es que te levanta un servidor en JavaScript y desde tu navegador. Si yo ahora la pongo, normalmente suele ser localhost en el puerto 4200, lo que hace es que te levanta un servidor y puedes ir probando tu aplicación con cambios en vista real. O sea, por ejemplo, yo estoy en Sublime y estoy cambiando una cosa, estoy cambiando una plantilla. Si yo pongo control S, automáticamente Ember reconoce que ha habido un cambio y envía los datos y le dice al navegador que recargue la página. Entonces no tienes que estar todo el rato cruzando el F5, sino que hay un live reload.
la doy y pasamos buenas vacaciones. No sé si tenéis alguna duda. La petición que se hace al servidor normalmente sí la suele hacer con Aya, pero eso lo hace como de una forma interna, casi no te enteras tú de las cosas que hace, porque de eso se suelen encargar los adaptadores que tú usas. O sea, el adaptador y el modelo son los que se encargan de conectar con el servicio al que tú quieras hacer. Si, por ejemplo, tú tienes una API creada por ti, normalmente lo que tendrás que hacer es crear un adaptador que converse con el modelo para enviar los datos a tu servicio. Yo, por ejemplo, como estoy utilizando el módulo de Emberfile, eso ya lo tiene Google, entonces yo no me tengo que preocupar de lo que haga el adaptador, de los datos que envíe el adaptador por Firebase, porque de eso se encarga precisamente. La función del adaptador es esa, de enviar los datos correctamente. Entonces, tú no tienes que estar todo el rato, tengo que enviar una petición GET, que si tengo que... que si la petición es GET o POST, no, de eso se encarga el adaptador, lo hace con Aya y automáticamente a ti se te cambia. De hecho, hay una cosa muy curiosa que probé yo cuando estuve aprendiendo a Ember, y era si yo desde el propio servicio de Firebase cambiaba algo, si automáticamente, sin recargar yo la página, se cambiaba en la aplicación. Lo hice en directo, tenía dos navegadores, tenía en un lado mi servicio de Firebase y tenía en otro lado mi aplicación funcionando correctamente. Y lo que hice fue cambiar la letra y cambiándolo, y podía ver perfectamente cómo automáticamente en mi aplicación se iba cambiando los datos. Eran pequeñas cosas, eran como tarjetas con información, con nombre o ficha de libro que tenía, no me acuerdo qué aplicación hice, y se varían automáticamente. ¿Pero lo hace siempre de forma síncrona? Sí. Es que no sé, yo me he plantado un proyecto en los que a veces no necesito ver una petición asíncrona porque quiero que recargue la página el usuario, no sé en qué caso ahora mismo viene, pero recuerdo el proyecto. Y si solo te da la opción de hacerlo de forma síncrona, no sé yo si puedes hacer algún tipo de funcionalidad en concreto que el usuario que necesite, ¿sabes lo que digo? Bueno, no me llevo a proyecto, pero algún caso que ha ido yo en que necesita el usuario que fuera el que recargara y le da la opción de que no haga la petición al ser llevado y de forma síncrona ya te recargue, sino que sea el usuario que tuviera que dar como la opción de recargar la tarjeta. Entonces te digo si no tiene otra opción de que haga las peticiones que no sean así. Yo lo que creo normalmente como el problema, o sea, el tema está en que es un framework basado en JavaScript y normalmente lo que suele hacer estos frameworks son recargar los datos automáticamente. Y no suele ser, o sea, Ember no es como, lo que se diferencia de Symfony a Ember es que Symfony está más orientado al tema servidor, o sea, está orientado al tema, yo tengo un servidor, aquí coloco mi aplicación, y es la aplicación la que está proveyendo todo el rato de datos, es la aplicación la que se sirve de datos y provee de datos. Ember no, Ember suele ser una aplicación que consume de otro servicio, una API, Firebase, y lo que hace es mostrar los datos. Es una aplicación más de cliente, por ejemplo, con Ember, hay un módulo de Ember que sirve para Apache Cordova, con lo que puede hacer una aplicación Android, que esa aplicación Android dispense datos. Entonces, en ese tiempo, a ti, por ejemplo, en una aplicación Android, no te interesa que se recargue la aplicación y que tenga que cargar la aplicación cada vez que envía datos, sino que la aplicación se refresque automáticamente. Por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, que cada vez que Instagram cargue una foto, tenga que refrescar toda la aplicación. Pues no, a lo mejor tú estás viendo una foto y ya se están refrescando la siguiente, te dice, oye, que tengo foto nueva. Entonces, para eso está más orientado a Ember. Si a ti lo que te interesa es que se recargue o que sea una aplicación más de servidor, pues puedes utilizar otros frameworks como puede ser Symfony, puedes utilizar Python, que son frameworks que te pueden ayudar más a eso. Sí, esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué diferencia con otros frameworks? Esto es eso, que como está orientado más a JavaScript, es un framework de JavaScript, pues tienen más potencia en lo que es el refresco de datos. Pero... y está más orientado a eso, a que pueda ser una aplicación que no solo esté en un servidor, sino que pueda estar en varios dispositivos. Por ejemplo, como puede ser una aplicación en Android, como podría ser, por ejemplo, Ioni, que también es un framework parecido, solo que es un poquito más potente.
Todo eso en framework lo que buscan es consumir un servicio y proveer y mostrar datos o transformar datos. La foto era como que la foto que era broma, que si alguno quiere preguntar alguna cosa. Sería a ver si esto quiere. Vale, pues esto es una pequeña aplicación que he hecho. Vale, la he hecho con... Esta aplicación está hecha con Ember. Me descargué los paquetes de Materialize, que el otro día mi compañero dio una buena charla. Y he hecho una pequeña aplicación que tiene un formulario y lo que hace es que cada vez que escribes algo, pues automáticamente se escribe una nota debajo. Voy a poner mientras tanto mi servicio de Firebase para que veáis que cuando yo escribo una nota, si esto no me trolea, automáticamente en mi base de datos de Firebase se van a ir añadiendo datos. Se van a ir añadiendo los datos que yo vaya escribiendo. Entonces yo, por ejemplo, tengo esto, que son pequeñas notas, yo escribo, por ejemplo, qué bien escribo yo. Yo tengo aquí grabar, si yo me voy aquí a Firebase, tengo un objeto nota, que lo que hace es que tiene varios objetos, donde aquí tengo... las diferentes notas que tengo, por comprar pan, hello, esta, y aquí grabar. Si yo escribiera otra, automáticamente se me ha añadido una aquí y tengo la de esta, todo esto automáticamente, básicamente, por ejemplo. Yo lo único que tenía que hacer es instalar el módulo de Ember y aquí en este archivo, en variables.js, lo único que tenía que hacer es crear un objeto Firebase. Y esto básicamente de cuando tú tienes una cuenta de Firebase, te viene como incluirlo en una aplicación web, te dice, oye, crea un objeto JavaScript que se llame esto, o lo adaptáis un poco a esto. De hecho, creo que lo puedo enseñar. ¿Ves? Yo lo único que hice, si esto quiere, este objeto. Copiarlo y llevármelo a mi archivo de configuración. Entonces ya estaba con esto con Firebase. ¿Qué tenía que hacer? Crear modelos, crear el formulario y empezar y crear los controladores. Y yo no me tenía que preocupar de nada. O sea, yo no me tenía que preocupar de nada de si se enviaban bien o no. Yo solo tenía que crear los modelos y asegurarme de que el formulario llegaba al controlador y el controlador enviaba las cosas a los modelos. Y ahí ya lo hacía todo, hacía su trabajo. O sea, prácticamente te puedes montar una aplicación y si sabes un poquito de Apache Córdoba, te puedes crear una aplicación Android en muy poco tiempo. ¿Queréis ver algo de la aplicación? La ruta, ¿cómo la gestiona? ¿El qué? La ruta. La ruta. Cada vez que creas una ruta,